Hola familia de YouTube, hoy les traigo la reparación de un candado que está oxidado y no puedo abrirlo. Lo voy a hacer paso a paso para que ustedes se den de cuenta qué deben hacer cuando sus candados se tranquen y no quieran pasar. Véanlo completo y se darán de cuenta cuál es la solución. Vea, está, mire cómo está oxidado, llevado por el tiempo. Y el óxido lo vamos a agarrar y le vamos a engrasar con aceitico bien por donde entra la llave, como ustedes bien ven. Eso, con cuidado. Espera que el aceite haga su efecto con paciencia y después le van a echar también por este otro lado. Okay, lo van a aceptar bien aceptadito para que el candado suelte, porque con el tiempo que tiene el agua y la humedad, ellos agarran y se ponen duro. Vean, le doy con la mano, le doy para adelante y para atrás y no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una piecita, un objeto contundente y lo vamos a golpear para que así el suelte poco a poco. Yo tengo muchos videos sobre pulidora, taladro, esmeril, destrozadora, maquinaria, videos diferentes. Suscríbanse y se darán de cuenta que mira aquí ya eso, aquí lo van a golpear paso a paso, ¿ok? Para arriba y para abajo hasta que él suelte. Él va a soltar. Mira, ya soltó, ¿ven? Lo van a dar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para que el aceite ingrese y se moje completo. Hasta que quede, mira cómo se ve la grasa o el óxido del tiempo que tiene sin usar. Pero estos candados son de mucha calidad y muy duraderos, ya que estos candados antiguos eran de una calidad que ya hoy en día no los hacen con esa calidad. Lo que van a hacer, mira, aquí ya soltó, vean, sube y baja, así le van a dar y le van a echar aceite en varias oportunidades, hasta que quede completamente suave. Ustedes se dan cuenta, mire cómo está. Aquí están, vean. Ahora van a agarrar la llave y la van a funcionar poco a poco. Aquí están, vea, dándole y dándole hasta que se suelte. Aquí agarramos, buscamos nuestra llave. Aquí está la llave. Mírala cómo está torcida. Eso lo hice yo ahorita dándole, queriendo abrirlo y no pude abrirlo. Vamos a agarrar con otro objeto contundente y le vamos a dar hasta que quede derechita, ya que es evitando no partirla, ¿ok? Aquí le damos otro poquito más hasta que nuestra llave quede derecha. Eso es todo. Ahora le seguimos a ver cómo está suelto. Ya está soltando y mire cómo se ve el óxido que está botando. Ahora le vamos a dar y le vamos a dar y le vamos a dar hasta que él pase. Con mucha paciencia, si se dan de cuenta, que si pueden abrir, le van a echar grasa en varias oportunidades. Vean a la final cómo va a quedar. Yo lo voy a agarrar ese candado y lo voy a pulir, lo voy a lijar completo, lo voy a agarrar, lo vamos a lijar completo de punta a punta para que él quede otra vez, no sé, que cuando medio llueva otra vez se vuelva a oxidar, ¿ok? Lo vamos a lijar y lo vamos a arreglar bien, bien organizado. Aquí ya abrió, vean, lo cual, mire cómo tiene el óxido, ¿ok? Vamos a darle y darle y darle y darle hasta que bote el óxido. Cuando boten el óxido, le vamos a dar aceite por última vez y lo vamos a agarrar con un trocito de lija y lo vamos a lijar bien lijadito. Mira, aquí está la lija, mire. Porque con la lija le van a sacar el óxido que tiene. Eso, háganlo paso a paso así como están viendo. Más que todo en la parte de abajo ahí es donde tienen que darle para que bote el óxido que tiene, ya que como eso es de acero o de cobre, ya se van a dar de cuenta con la lija como lo pelé y es como si fuera más bien de cobre. Aquí ya fue hasta usado, mire. Ya fue picado una vez y fue soldado. Ahí, véanlo. Ahí fue soldado ya, vea que se fue. Se partió y lo sacaron y lo soldaron y lo volvieron a pegar otra vez. Eso se puede hacer con los de antes. Ya lo de hoy en día no, porque es un material completamente diferente. Eso, van a lijar todas las partes bien lijaditas, con mucho cuidado. ¿Sí? Háganlo así con mucha paciencia y se darán de cuenta que quedará su candado como nuevo. Aquí están viendo. Vean qué cantidad de mugre y óxido tenía. Aquí vamos a lijar la llave también. Y le echaremos
Eso, ahí está, vean. Ahora vamos a buscar un trapito y lo vamos a limpiar bien limpiecito. Aquí está el trapito, vean, ya se van a dar de cuenta. Miren la cantidad de óxido que bota, ¿ok? Miren, aquí tenemos la llave recuperada. Si la quieren lijar más, la pueden lijar más, no hay problema, el gusto que ustedes tengan, ¿sí? Pero ya puede servir funcionando su candado. Aquí está, vean, no lo pierda, no lo deseche, no lo bote. Que esto es candado, es de mucha calidad y dura mucho tiempo. Aquí tienen, vean, aquí se ve la calidad y la marca del candado. Vean cómo se va botando y botando y botando el óxido. Aquí a la final les va a quedar así completamente, como se ve ya brillante. Y aquí está la marca Castro. Aquí está completamente sacado. Acuérdense que estos videos son hechos para ustedes con mucho cariño, ¿ok? Con mucha paciencia, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos día a día. Y aquí tenemos nuestro candado otra vez recuperado. Espero les dure mucho, les guste. Aquí tienen completo, véanlo. Otra vez al 100%. Aquí llega, le giran por un lado. Ven, aquí lo están girando. Para adelante y para atrás. Lo que hacen es que vean. Ahí está abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Listo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.